Mira, estoy grabando a través del cristal y entre el cristal y la luz parece que estemos saliendo del túnel de Interstellar, tío. Porque yo creo que aquí hay una tercera dimensión impuesta. ¡Horatius! ¿Qué pasa, familia? ¿Qué pasa? Buenos días. Buenos días. Hoy hemos llegado todos puntuales. Oye, sí. Hemos conseguido meter la bici entera, o sea, meter una fatbike entera sin desmontar nada en un coche tiene su mérito. Luego os enseñaremos. Estamos yendo hacia el segundo día de rodaje con Eva, con Nacho, con David, con las hijas, etc. Hoy veremos cómo lo hacen para conseguir... Ah, bueno, si no sabéis de qué va la cosa... Link aquí abajo al vídeo de ayer. Espera que os enseño un poquito. Tiene mucha vitalidad, tiene mucha fuerza, ¿eh? Pues es un niño que ha estado a punto de morir varias veces. Yo he visto a mi hijo reanimarlo con máquina. ¿Y el tío ha tirado para adelante? A nosotros no nos ayuda nadie. Somos extremadamente minoritarios. Y a nadie le interesamos, porque los laboratorios no van a hacer una inversión para 30 pacientes en España y 200 en el mundo. Nadie va a ir ahí de suicida a estudiar una enfermedad que no tiene mercado. Yo me voy a preocupar de que esta enfermedad tenga un diagnóstico completo. Dime. Hoy veremos cómo lo hace este pedazo de fistro de familia, con la ayuda de muchos otros pedazos de fistros de familias, a conseguir 424.000 euros en 2 años para financiar la investigación de la enfermedad de su hijo. Pero todo esto, lunes, youtube.com/Valentín San Juan. Vamos a hacer un buen vídeo, ¿eh? Va a quedar fino. La verdad es que, hostia, si podemos ayudar así de poco, si podemos concienciar así de poco, si podemos conseguir que gente que, pues, que diga, pues mira, yo he hecho mi grano de arena, les ayudo con los tapones o meto algo de dinero, lo que sea, bienvenidos que habrán sido estos vídeos. Así que a eso vamos. Gratius, ¿qué te parece si luego les hacemos un updating, unboxing, limping, boiling de cómo está el coche? Va, guau. Pobrecillo, pobrecillo. Pero ni que hubieras estado en el desierto o algo. Señoras y señores, esto que veis aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, espera que esto no se acaba, y ahí también en el otro local, es ni más ni menos que parte de lo que financia, pues, la solución para la enfermedad de Nacho. Así que vamos a cargarlo. Lo que hacemos siempre es una cadena. Nos ponemos en fila, nos los vamos pasando y el último carga. Si estáis organizados y todo. Hombre, esto, perdona. Esto es una locura. Muchos camiones, ya, ¿eh? Ya, no, ya me, o sea, imagino. El machote que se ponga a cargar. Exacto. Entonces, claro, el complicado es subirlo de allí al camión. Vale. ¿Tú quieres hacer pesas? Mira, David estará aquí. Vale. Y entonces aquí se los pasamos yo y ya lo vas llevando hacia el fondo. Venga. ¿Vale? Pues vamos, venga. Para allá. Nuria, ¿qué tal por allí? Brought beauty to a world that was plain. Oye, Eva, esto es un encerrón, ¿eh? Me dijo, sí, para el vídeo, ya verás qué chulo. No, para el vídeo no. ¿No tenemos que hacer un entreno? Pues, mudanzas, ¿no? San Juan. A tope, tío. Horatius, vamos a registrar el NIF ya y el nombre de la empresa, ¿eh? ¡Venga! ¡Horatius! Yo, con la excusa de que tenía que grabar a Horatius, he hecho un poco la remanguillé. ¿Se ha notado mucho o no? No, porque... A ver, si se va a llamar la empresa Mudanzas San Juan Horatius, no, yo creo que... Mudanzas San Juan. No. O sea, a mí no, yo soy accionista, pero yo no soy currante, ¿eh? A ver, ¿cuántas acciones...? ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa! ¡Un tapón! ¿Cuántas acciones quieres tú, Horatius? No, yo no quiero acciones, yo no quiero nada. Déjame con la cámara, esto de los tapones me estresa. A ver, tapones, a ver. Tapones. Venga, va, que no se pierda ni uno, tú. Ni uno, no vaya a ser. ¡Hostia, este! Está bastante todavía, ¿eh? Vale. Racionaliza, o sea, quieres, la fuerza. Vale, quieres decir que me administre, ¿no? Que te administre. Vale, vale. Suerte, joder, pues suerte que me ha dado por desayunar hoy. You brought joy. Well, there was only pain. That's what we're talking about. That's why. Quick. Got a spasm on the track. You're living in a sweat, you can't double check. Make a million lives, but kill one, you're a murderer. Make their hands strong, a year later, I ain't heard of it. I ain't heard of it. You're bad, it's just a mere way. Vamos a enseñar cómo abrimos la puerta de atrás. Entre todo el polvo que cogió el coche estando en el desierto, la puerta de atrás se ha quedado atascada. Entonces, para abrirla, el truco es, yo aprieto por aquí. Venga, Valen, tira. Y Valen estira por fuera hasta que la puerta se abre.
¡Vamos, hombre! Si la puerta no se abre, la bici no se puede sacar. Así que esperemos que sí. ¿Ves? Y yo le doy aquí. Y Valen está ahí. ¿Qué pasa? ¿No se abre? No, voy otra vez, va. Venga, va. ¡Órale, ahora! Ah, la clave es arriba saco, ¿eh? Exacto. O sea, no es hacer juegos, sino exacto. Simplemente... Es que con el peso de la rueda además está descolgada la puerta. Hostia, ¿quieres saber una cosa que tengo descolgada yo ahora después de hacer el esfuerzo? Ay. Ah, ahora ¿dónde vas, chaval? La... Va... Me... Sí, yo creo que incluso con W se entendería, la UAME, lo que sea. Oye, y Horatio, ¿sabes cuál es la solución? Tú, mira, ve por Barcelona, ¿vale? Y de repente, a la que llega un semáforo, ¿sabes el típico tío que te quiere limpiar? Le abro así, ¿no? Le dices, sí, espera, un momento. Y entonces tú sacas un euro y le dices, pero espera un momento, que es un poco más... Espera, que te... Ayúdame a abrir el maletero. Pero es que mira. Uy. Se ha llenado todo de polvo. Fíjate cómo está todo, que está todo manchado de suciedad. Y entonces llevo un mes. Bueno, que hemos vuelto hace 3 semanas, ¿no? 3 semanas, 2 semanas. Oye, ¿y cuando sales a pasear con la novia, qué te dice? Pues la novia se sienta ahí, mira la pantalla, le pongo ahí la pantalla y dice, ¡ah, qué bonito! Le pones una peli, ¿no? Y no se fica para atrás. Le pones una serie. Le pongo una serie y ya está, y ahí se bien. Queda. Oye, ¿y qué queda por aquí todavía del reto? Pues de, mira, de... tenemos, la mesa está ahí y todavía tenemos, mira, a ver. Sidi Ali. Este es el agua que bebía Valentín en el reto de sable. Sí, sí. Aquí tenemos más agua. Y todavía, mira lo que tenemos aquí. A ver. Tenemos un remanente de Red Bull. Polvo, ¿no? Vale, pero esto está bueno, ¿eh? Sí, bueno, pero mira cómo está de hecho polvo, chaval. Más hecho polvo, estamos nosotros. Eso sí. Bueno, hombre, y hasta aquí el día de hoy. Hemos organizado una reunión sindicalista, estamos a punto de hacer una manifestación y la hemos hecho en la cocina de casa, que es lo que utilizamos ahora mismo de lugar de reuniones. Oye, Pela, que no te hemos presentado aún. Aquí estamos. Ya no sé que aquí estamos, hombre, es lo que acabo de decir yo, que aquí estamos, pero... M aquí. Oye, ¿qué hablas en latino? Que tú eres el idioma. También, ambas. Venga, a ver si mañana en el vídeo... Like, si queréis que os presente a Pela.